2, el dragón, vuestro unicornio favorito, y voy a continuar con la aventurilla. Me ha dado en toda la carta, Ah, me voy. Ya está, menos. Ahí fatal, ¿eh? ¿Migas? Aguantáis fatal. Eso ya me había creído. Menos mal. Actuar que me están partiendo el lomo. Nada por aquí. Sí, me he dejado algo. Pero debajo del túnel no. Tampoco está de más. Es que si ya para seguir con el sagrado, es muy ruidoso. Sí. Vale. Eso puede saltarlo, no me. No. No, por favor, No, por favor. No me hagas pensar que eres. Tontita. Era del equilibrio. ¿Ya está del equilibrio? Mete el daño a distancia, cuerpo a cuerpo y cuerpo a cuerpo un 12%. Este por este me gusta más.
está mejor. Parece que ya se me ha acabado el néctar este de nuestro amigo Colmillo Fangosete. Y seguramente ahora lo voy a cortar un poquito más. Seguramente. Peligroso. Esta armadura ya no me ilusiona mucho. Ahora voy a coger la de Leto, lo que pasa es que la de Leto es pesada como... Y para eso tengo que pillarme esto. Que si no... Mira esto. ¿Estoy equivocando? Tengo que retroceder, pero es que si no me empuñé. Así que con esto aguanto un poquillo. Que no, pero me está curtiendo un poco el lomo. Ya está, menos mal. Pero ni tan mal. Bueno. A ver. Tampoco voy a estar aquí de chatarrero de... gente. Ahora voy a poder limpiar esto y hacerme con todos los materiales posibles. Me deje nada que también, si como me deje algo, luego una faena. Esto ya es...
O es el jefazo. O es el jefazo. A ser. Porque hubiera gustado tener otra cosa antes de llegar a él, pero vamos a ver lo que me ocurre. A ver si me parte el lomo. Me divide en dos o me electrocuta. El anillo de los juicios. El anillo de los juicios. Ah, espérate, a ver si va a ser el colega este, el lobo. Al lobo no quiero matarlo. Vale, te voy a partir. Se ha iniciado, no me fastidies. Eso es un poco tramposa la situación por mi parte de las cosas. No era mi intención, pero ok. Que conste, no era mi intención. Campana del congregador. Se ha quedado atascado aquí, por algún motivo. Por algún motivo se ha quedado ahí atascado y la ha palmado ahí. Ok. Vale, ha soltado, ¿qué ha soltado? Esto. Recurso valioso portado por el guardián. Se puede emplear para forjar un modificador de arma potente. La antigua subyugación de los Vryn ha evolucionado a una relación simbiótica. Sus jóvenes son incubados en nobles recipientes sépticos y los fuertes luchan con cuando hace falta. Ok. Como este, que no era mi intención matarlo así, de forma tan deshonrosa. Yo quería matarlo en noble combate y se me ha quedado ahí atascado el pobre. No era esa mi intención. ¿Puede subir uno por aquí? Sí, se puede subir uno por aquí. Ahí se queda la subida. Ah.
Ok. Pues tampoco me voy a quejar. A ver. Pasado así, yo otra cosa no puedo hacer. A ver. No voy a negar que tenía intenciones de matar a los rápidos. Te voy a liquidar, te voy a echar todo y ya. Lo que tenga que ser, será. Y el destino ha decidido que se glitchara para yo poder ejecutarlo de forma deshonrosa y cobarde, pero bueno, yo creo. El destino, supongo. El destino. A veces hay situaciones crueles. Sin motivo. Creo que mi señora ya me está pegando toques de tensión, creo. Para que vaya soltando los mandos de la partida. Escucha que ni tan mal. Guardemos el progreso. Que no me voy a quejar, está bastante bien. Aquí tenemos a nuestro amigo el flautista. Disculpas un momento. Sultek, seré la envidia de los Pan. No, no utilizo música, pero la siembro para que florezca por ahí. Todo tiene un propósito. ¿Es que no es obvio crear música? No puedo hacer mucho más. Okay. No puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más. El viento oye a los Paxultec. ¿Cómo era? No, es que... ¡Oh, ya me da rabia! No, Frank, un momento. Un momento. Siento si esto es trampa, pero... quiero hacerlo.
4, 5, 3, 2, 1. Lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo bien, simplemente hacía así, pero luego en vez de hacer así, luego le daban a estos dos. Vaya tontería, lo estaba acertando por una pequeña tontería de nada. Si no, lo hubiera acertado a la primera. Qué lástima, qué lástima. Casi lo acierto a la primera. Corazón de lobo. A ver, corazón de lobo. Aumenta la resistencia máxima un 25% y la velocidad de movimiento un 10%. Vamos a verlo. Un poco de velocidad. Hola de nuevo, Paxultec. Volvemos a hablar cuando deberíamos escuchar, ¿no? No puedo hacer mucho más. El viento oye a los Paxultec. Vale. Y mi señora ya me ha pegado un toque que vaya tapando, o sea que voy a... Ya que me ha machacado un boss. Y esto ya está, por así decirlo, masticado. Ya me queda ir por aquí. Así que voy a... Sí, voy a dejarlo ya por aquí. Me ha pegado un toque si era. Hay que currar. La forma... Hay que echar un vistazo. ¿Qué dirán? Así que creo que no se ha quedado mal vídeo para publicar, para ponerlo a YouTube. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo corto, pero creo que ha sido cuanto menos interesante. Ni tan mal. Perfecto. Así que nada, bueno, portaros bien y semper fidelis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vuestra la decisión de colaborar y ayudar.